Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a nuestra comarca. En el programa de hoy repasamos, como siempre, toda la actualidad municipal de la semana en Camargo, de la mano de la alcaldesa Esther Bolado y concejales que abordarán para nuestro programa algunos de los temas que trataremos hoy. La Junta de Gobierno local ha aprobado la convocatoria de becas para la adquisición de material escolar durante el curso 2018-2019, así como las ayudas económicas para apoyar la educación complementaria. Este herbolado ha recogido el reconocimiento de UNICEF a Camargo como ciudad amiga de la infancia, un sello que respalda a gobiernos locales que destacan su labor a favor de la infancia y la adolescencia. La próxima semana da comienzo la quinta lanzadera de empleo y emprendimiento solidario donde participarán un total de 20 personas. El ayuntamiento saca a licitación el contrato del servicio de ayuda a domicilio y la coordinación de los alojamientos tutelados de Camargo por un valor estimado del contrato de 2.330.000 euros. Camargo trabaja en la puesta en marcha de dos proyectos pilotos para impulsar la estrategia de innovación de las empresas. Camargo ha iniciado ya las obras para abrir una nueva oficina municipal en el centro urbano con el objetivo de trasladar hasta allí el departamento de rentas que hasta ahora estaba ubicado en la propia casa consistorial. El pasado lunes los estudiantes de Camargo participaron en el acto Los niños y niñas de Camargo contra la violencia de género, donde expresaron su rechazo a este tipo de agresiones y comportamientos a través de una serie de representaciones artísticas. Camargo continúa con el programa de actividades de las jornadas divulgativas tituladas Camargo y su aportación al patrimonio cultural europeo. Operarios del Ayuntamiento de Camargo llevan a cabo trabajos de mantenimiento y conservación del mobiliario urbano en Punta Parayas. Ya ha dado comienzo el taller de ilustración digital que se celebrará hasta el 20 de diciembre en el Centro Cultural La Vidriera. El ayuntamiento está trabajando en la colocación de los motivos decorativos del nuevo alumbrado navideño que va a adornar este año las calles y plazas del municipio. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado en su última reunión la convocatoria de becas para la adquisición de material escolar durante el curso 2018-2019, así como las ayudas económicas para apoyar la educación complementaria. Con esta convocatoria, Camargo sigue mostrando su apoyo a las familias para el acceso a una educación de calidad en condiciones de equidad. Cabe destacar el impulso que en esta legislatura el Ayuntamiento de Camargo ha destinado a este área, en torno al millón de euros para becas y ayudas al estudio. Más de un millón de, de euros en esta legislatura en educación. Eh, apostamos por, por ello. E a nosa intención é eh, seguir aumentando estas partidas para que lleve a todos os ámbitos da educación. Eh, o próximo objetivo será que os niños de bachiller e formación profesional tengan acceso a estas ayudas. En concreto, se destinan 13.000 euros para ayudas de material escolar para alumnos que cursen segundo ciclo de educación infantil, niños entre 3 y 6 años de edad, y 12.000 euros para la educación complementaria para estudiantes de primaria o secundaria que precisen de atenciones educativas especiales como la asistencia de logopedas. Estas ayudas se suman a los 150.000 euros que el Ayuntamiento aporta este curso al Banco de Recursos Educativos, además de los 61.000 euros en becas que el Ayuntamiento de Camargo quiere destinar este año para ayudar a los estudiantes universitarios en sus desplazamientos a sus centros de estudio, tanto alumnos que estudien en la comunidad como fuera de Cantabria. La alcaldesa de Camargo, Esther Volado, ha recogido el reconocimiento de UNICEF a Camargo como ciudad amiga de la infancia en un acto celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo. Este reconocimiento es un sello con el que la entidad internacional respalda aquellos gobiernos locales que destacan por el desarrollo de labores a favor de la infancia y la adolescencia. Para volado, este galardón refrenda el camino iniciado por el Ayuntamiento de Camargo hace muchos años y respalda especialmente el impulso que se le ha dado en esta legislatura a las políticas educativas y a las iniciativas destinadas a dar mayor participación a los niños y a los jóvenes del municipio. Es un premio extraordinario para, para el Ayuntamiento, para todos los niños y sobre todo también los jóvenes. Creo que es una apuesta más, eh, como bien dijimos al principio de la legislatura, por hacer otras formas y otros tipos de política, apostando por la educación como eje fundamental. De, de todas nuestras políticas en estos cuatro años de legislatura. Y este es el reconocimiento a un muy buen trabajo, a una inversión muy grande por parte de las arcas públicas con ese más de millón de euros que llevamos en, en ayudas para, para la educación. Y aparte, todos los programas y todos los talleres que estamos poniendo en marcha, tanto para padres como para niños, para, para entrar a la edad familiar. Desde la Concejalía de Educación dirigida por Jennifer Gómez se están llevando a cabo a lo largo de esta legislatura numerosas iniciativas en este sentido, como la creación del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia de Camargo, que tiene como objetivo garantizar la canalización de las propuestas que realicen niños y jóvenes a las distintas instituciones a través de procesos participativos el fomento de la educación en valores, la ampliación de las actividades de conciliación de la vida laboral y familiar, el incremento de la dotación de recursos para la enseñanza a través de iniciativas como el Banco de Recursos Educativos o las becas para una educación de calidad. El lunes 3 de diciembre dará comienzo la quinta lanzadera de empleo y emprendimiento solidario destinada a lograr la inserción laboral de sus integrantes a través del desarrollo de nuevas competencias la adquisición de estrategias de búsqueda de empleo, el intercambio de recursos y conocimientos o la generación de redes sociales profesionales. Se trata de una iniciativa gratuita y voluntaria que está subvencionada por el Servicio Cantabro de Empleo del Gobierno de Cantabria y que permitirá a un total de 20 personas participar durante seis meses en este programa. Los participantes estarán acompañados por una coordinadora que les ayudará a la búsqueda de empleo, atendiendo sus necesidades, facilitando herramientas, recursos y oportunidades profesionales que puedan ser de su interés y encaje con sus expectativas según sus objetivos personales y profesionales. A lo largo del medio año de duración de la lanzadera se impartirán talleres de habilidades sociales, competencias transversales, desarrollo profesional y emprendimiento. También se visitarán empresas del entorno en las que los participantes tengan interés según sus objetivos profesionales, donde tendrán la oportunidad de presentar su candidatura personalmente a los directores o responsables del Departamento de Recursos Humanos. La Junta del Gobierno de Camargo ha aprobado en su última reunión la licitación del servicio de ayuda a domicilio y la coordinación de los alojamientos tutelados de Camargo por un valor estimado del contrato de 2.330.000 euros y un plazo de ejecución de dos años más otros dos posibles anuales de prórrogas. Las entidades interesadas en participar podrán presentar sus ofertas hasta el 21 de diciembre por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. La prestación de esta ayuda, que se coordina a través del Departamento de Servicios Sociales Municipal, incluye la realización de servicios domésticos como la limpieza de la vivienda, tareas de lavar, coser o planchar, la realización de la compra de alimentos de primera necesidad y labores de carácter personal como el aseo, ayuda a la movilización dentro del hogar, el acompañamiento en visitas médicas, preparación de desayuno, merienda, cena y dar de comer en los casos que sea necesario o facilitar la. ...la toma de medicamentos. En cuanto a los alojamientos tutelados, se trata de 12 apartamentos dobles propiedad del Gobierno de Cantabria, cuya gestión es realizada por el Ayuntamiento, en los que los residentes comparten los diferentes servicios comunes existentes en el centro de mayores, incluidos los servicios de peluquería, podología, actividades de ocio y formación y cafetería. También se les presta el servicio de comida y cena, además de un servicio de supervisión, organización y control de los alojamientos y sus residentes. Este servicio de ayuda a domicilio atendió el pasado año 2017 una media mensual de 140 personas. Más de un 75% de las personas atendidas fueron mujeres y la edad más habitual estuvo comprendida entre los 70 y los 90 años. El ayuntamiento está trabajando en la puesta en marcha de dos proyectos pilotos en materia de innovación. Se trata de la creación de un observatorio y hub de servicios y la mejora en los procesos del mantenimiento industrial 4.0. Ambos son el resultado de las conclusiones que se extrajeron en las sesiones de trabajo celebradas en el mes de septiembre, en las que tomaron parte una treintena de empresas y agentes económicos y que estuvieron destinados a reflexionar y definir las necesidades en materia de innovación. Por un lado, la creación de un observatorio y hub de servicios se quiere plantear como un instrumento que permita a las empresas actualizar y transferir conocimientos en los sectores transversales identificados en la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Cantabria, RIS3, y a la vez ofrecer servicios avanzados a las empresas en áreas clave para el desarrollo y transformación de sus actividades. Por otro lado, la mejora en los procesos de mantenimiento industrial 4.0 posibilitará la introducción de tecnologías avanzadas en procesos fabriles, además de generar servicios de alto valor añadido también para otras áreas estratégicas de la RIS-3, como son el sector químico o el de la maquinaria y componentes de automoción. Estas dos líneas de trabajo planteadas que se quieren desarrollar a partir de la próxima semana es el fruto del análisis realizado sobre el ecosistema empresarial de Camargo, en el que se han abordado aspectos relacionados con el posicionamiento del mercado, la mejora de los procesos, la gestión del cambio y cultura empresarial o los nuevos hábitos de consumo. El ayuntamiento de Camargo ha iniciado ya las obras para abrir una nueva oficina municipal en el centro urbano, con el objetivo de trasladar hasta allí el departamento de rentas, que hasta ahora estaba ubicado en la propia casa consistorial, para que los vecinos puedan realizar así con mayor comodidad las principales gestiones y trámites que tienen que efectuar con su administración local. Trabajadores municipales están trabajando en las labores de adecuación del local en el que se ubicará la oficina, que será en el que albergaba la antigua sucursal de Caja Cantabria de la calle Rufino Ruiz Ceballos, una ubicación perfecta que además permite aparcar fácilmente. Esta nueva oficina, que se estima esté en funcionamiento en el primer trimestre de 2019, permitirá dar un salto cualitativo en el servicio que va a prestar el ayuntamiento a la ciudadanía, ya que en apenas unos metros van a contar con dos de los servicios más utilizados por los vecinos, como son los del Departamento de Rentas y Recaudación. Además, la disposición de la nueva oficina permitirá prestar un servicio de atención al ciudadano más individualizada y personalizada. El pasado lunes estudiantes de Camargo participaron en el acto Los niños y las niñas de Camargo contra la violencia de género, con el que estudiantes del municipio expresaron su rechazo a este tipo de agresiones y comportamientos a través de una serie de representaciones artísticas y propuestas creativas. El acto presidido por la alcaldesa de Camargo forma parte de los programas que en materia de igualdad lleva a cabo el ayuntamiento de Camargo a lo largo de todo el año para fomentar las relaciones sociales y familiares en condiciones de equidad y para promover el empoderamiento de la mujer, como los talleres que se llevan a cabo a través de la Escuela de Igualdad o las actividades que se realizan en los centros educativos para enseñar a los estudiantes a eliminar los estereotipos de género. ...o a detectar comportamientos agresivos... ...que puedan dar lugar a situaciones de violencia de género... ...precisamente esta actividad se realiza... ...en el marco de los trabajos... ...que los centros educativos han llevado a cabo... ...con motivo de la celebración del 25 de noviembre... ...como Día Internacional de la Eliminación... ...de la Violencia contra la Mujer. Pues bueno fue un día especial... ...un día muy bonito en el que bueno pues... pues ...se vio el salón de la vidriera... ...lleno de niños de los más pequeños... ...y otra vez eh, como la educación como eje fundamental de nuestras políticas para cambiar la sociedad. Creo que ante una buena educación, ante que los menores estén educados en igualdad, en igualdad de oportunidades, niños y niñas. Este acto ha sido la culminación del trabajo que han realizado en las aulas alumnos de primaria de varios colegios, que ha servido para reflexionar sobre la presencia de la violencia de género en nuestra sociedad y para promover la erradicación de este tipo de comportamientos y alentar a la ciudadanía en general para que se denuncien estos casos cuando se tenga conocimiento de ellos. Camargo continúa con el programa de actividades de las jornadas divulgativas tituladas Camargo y su aportación al patrimonio cultural europeo, después de la conferencia celebrada el pasado día 22 sobre el patrimonio religioso de Camargo y la segunda de las rutas guiadas de esta programación que bajo el título Siguiendo el tradicional histórico camino de Santiago por Camargo permitió el pasado fin de semana recorrer a pie el camino de Santiago Histórico, una importante ruta de comunicación y peregrinación que atraviesa Camargo. De Sur a norte a lo largo de 7 kilómetros. El ciclo de actividades se retomará el 13 de diciembre a las 8 de la tarde en La Vidriera, día en el que el catedrático de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Cantabria, Miguel Ángel Aramburu Zabala Higuera, ofrecerá la conferencia titulada Patrimonio Arquitectónico Civil de Camargo, en la que analizará la difícil convivencia y conservación del patrimonio rural y urbano en el municipio. La cuarta conferencia tendrá lugar el 20 de diciembre bajo el título Camargo, un enclave estratégico de comunicaciones a lo largo de la historia, en la que abordará la influencia que ha tenido en el patrimonio del municipio su ubicación geográfica. Y el 18 de diciembre se inaugurará en la sala de exposiciones de la Vidriera la exposición Camargo y su aportación al patrimonio cultural europeo, que se podrá visitar hasta el día 30 de enero de 2019 y que mostrará toda la historia de Camargo y su evolución a lo largo de los siglos desde la prehistoria hasta nuestros días, así como el patrimonio de los diferentes periodos históricos. Operarios del Ayuntamiento de Camargo están llevando a cabo trabajos de mantenimiento y conservación del mobiliario urbano de Punta Parayas con el objetivo de reparar aquellos elementos que como consecuencia del uso o de las condiciones ambientales hayan podido sufrir mayor desgaste. Los trabajadores están efectuando, por ejemplo, tareas de lijado y pintado del vallado del paseo marítimo junto a la playa artificial, que requiere de cuidados específicos como consecuencia de los efectos del salitre. Esta intervención se suma a otras actuaciones llevadas a cabo en esta zona de ocio, como la colocación de unas corcheras en la playa para mejorar la seguridad de los usuarios y que además forman parte del conjunto de actuaciones que se están llevando a cabo en Punta Parayas para impulsar el papel de este espacio como zona de esparcimiento, como las mejoras llevadas a cabo en la zona de la Machina, la renovación del parque infantil, las reparaciones en los exteriores de las instalaciones municipales de remo o la rehabilitación de la zona de las parrillas efectuada a principios de legislatura. Para la realización de estos trabajos está contando con personal incorporado a la plantilla municipal a través del programa de corporaciones locales de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, destinado a la contratación de personas desempleadas. Ya ha dado comienzo el taller de ilustración digital que se celebrará hasta el 20 de diciembre en el Centro Cultural La Vidriera de la mano del profesor Miguel P. Díez, que permitirá a los alumnos adentrarse en el mundo de la ilustración asistida por ordenador. Las clases organizadas por este departamento de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Camargo se llevarán a cabo los lunes, martes y jueves entre las siete y media de la tarde y las nueve y media. Este taller abordará el diseño editorial, el cómic, el diseño de camisetas y la creación de bocetos para grafitis a través de técnicas como el escaneado y digitalización de originales, fotomontaje, técnicas de coloreado o vectorizado de imágenes, entre otras. Serán contenidos prácticos acompañados por la presencia de ejemplos del mundo de la ilustración y el diseño, y el material que deberá aportar el alumnado será únicamente una memoria externa portátil en la que guardar sus trabajos. El Ayuntamiento de Camargo está trabajando en la colocación de los motivos decorativos del nuevo alumbrado navideño que va a adornar este año las calles y plazas del municipio. Este año no solo se renuevan todos los elementos que se van a instalar, sino que además incrementa el número de elementos decorativos que se colocarán en todo el casco urbano para que sirvan como reclamo para que vecinos y visitantes disfruten de las Navidades en Camargo. Pero las novedades no se limitan al centro urbano, ya que en los diferentes pueblos y barrios del municipio contarán igualmente con más motivos luminosos para dotar a estas zonas del valle de la importancia que merecen. El nuevo alumbrado que tiene prevista su inauguración el 5 de diciembre contará con más de 50 bolas colgadas de 1,20 y 1,40 de diámetro en tecnología RGB, únicas en la región. Igualmente se contará con un espectacular árbol de Navidad de más de 10 metros de altura, figuras de mimbre a tamaño real en la avenida de la Concordia, más de 3 kilómetros de guirnaldas repartidas entre los árboles de la Alameda del Parque Lorenzo Cajigas y de diversas calles del centro urbano. Los centros culturales y las parroquias del municipio también contarán con elementos decorativos junto a más de 50 arcos que se colocarán por los pueblos. La sala de exposiciones del Centro Cultural La Vidrera acogerá hasta el día 4 de diciembre la muestra que recogerá las obras participantes en el 27 Certamen Fotográfico Ayuntamiento de Camargo, un día en la vida de Camargo 2018. El hilo argumental permitió a los participantes tener la oportunidad de captar con sus cámaras el amplio y variado catálogo de enclaves históricos con los que cuenta el municipio, que abarca desde la época paleolítica hasta nuestros días. Los galardones a la mejor fotografía 2018 fueron para Maya de las Casas Castreño, que se hizo con el primer premio, Jairo Martínez Roldán, que logró el segundo puesto, y Diego Cavia Gómez, que ocupó el tercer escalón del podio, en tanto que Ana Zamanillo Narezo se hizo con el Accessit en esta categoría. Además, también fueron reconocidos como finalistas a la mejor fotografía Pablo Alcalde Menchaca, Frank Herol y Ramiro Silvestri Ibáñez, y el primer premio especial a los participantes menores de 14 años recayó en Juliet López Gómez de Camargo. La exposición se podrá visitar en horario de 5 de la tarde a 9 de lunes a viernes y en ella se podrá ver una selección de las mejores imágenes positivadas en papel, así como una proyección audiovisual en la que se recogerá la totalidad de las fotografías que se presentaron al certamen. Y hasta aquí el programa de hoy, os esperamos aquí en Popular Televisión la próxima semana, repasando toda la actualidad municipal de la semana en Camargo.